Tenemos en línea a nuestro director general de la radio Sol FM, él es Óscar Avelar. Óscar, bienvenido a Radio Sol FM. Hola Rafael, ¿cómo estamos? Aquí muy bien, Óscar, trabajando, y pues y aquí estamos también muy contentos de tenerlo por acá. Pues nos trae noticias importantes para los jóvenes que están participando en el quinto elemento. Por supuesto, Rafael, seguimos nosotros con este esfuerzo. Y hemos llegado ya al punto que hemos elegido cuáles o quiénes son las personas, los participantes, que van a pasar a la siguiente ronda. Yo comentaba en una llamada anterior con Mario que a nosotros se nos ha hecho bien difícil escoger porque realmente hay talento. O sea, y no es un comentario al aire nada más. Realmente, Rafael, allá en San Vicente, yo soy uno de los convencidos que hay mucho talento. Pero así es esto, ¿verdad, Rafael? Correcto. Hay que ir pasando filtros, como le hemos puesto acá con Jenny y con el Sugar, le decimos cariñosamente a Francisco Sigüenza, y hemos puesto filtros y hemos ya determinado nosotros quiénes son las personas que van a pasar a la siguiente ronda. Te cuento que tan difícil se nos ha hecho que a estas alturas nosotros pensábamos ir reduciendo el grupo a unos 6 que fueran los que más habían destacado, pero es que en realidad la competencia está bastante reñida y de 20, 22 personas que llegaron, pues ahorita ya tenemos para la siguiente ronda a 12 personas. ¿Cómo la ves, Rafael? Muy bien, Óscar, me parece excelente. 12 personas, y aquí en mis manos tengo ya la lista y voy a comenzar a leer las personas que siguen en la competencia. Los, fíjate, que continúan, Óscar. Los que continúan, los que se les va a comunicar posteriormente, pero si están oyendo desde ya, muchas felicidades porque ya dieron otro pasito, ¿verdad? Ya avanzaron más en el quinto elemento de la Sol FM. Y si me lo permitís, Rafael, pues comenzamos a leer quiénes son los nombres de quiénes son los que pasan a la siguiente ronda. ¿Cómo no? Adelante, Óscar. Bueno, como decía Rafael, de más de 20, 22 personas, hemos escogido 12. O sea que continúa reñida la competencia. Y vamos a comenzar con la lectura de las personas. Así es que pongan atención. Por supuesto que esta lista se las estaremos mandando desde acá de San Salvador para que esté ya en tu escritorio, Rafael, para dárselos a conocer a ellos también. Okay. La primera persona que clasifica, que está en la siguiente ronda, es Elsie Ramírez. La segunda persona que está en camino ya al quinto elemento es Jennifer Carranza es la otra señorita que pasa a la siguiente ronda. Correcto. La persona número 3 es José Morales. Ok. La persona número 4 es Marlon Díaz. El número 5 es Exxon Reyes. Número 6, Cecilia Najarro. Ok. Número 7, Gaby Aranda. Ok. Número 8, Iris Velázquez. Número 9, Javi Ángel. ¿Verdad? Sí. Número 10, Jenny Esquivel. Sí. Número 11, Óscar García. Ajá. Y número 12, y último que pasa a la siguiente ronda, es Roberto Martínez es el último de este grupo que quedan a la siguiente ronda. Exactamente, Rafael. Ellos 12 continúan por buscando ser el quinto elemento de Sol FM. Definitivamente agradecemos a los que pues no pasaron, pero como decimos, así es esto, se pusieron filtros. Mencionábamos nosotros que andábamos buscando no una voz grave como algunas personas consideran que tiene que ser un locutor, sino más bien buscábamos a alguien que fuera espontáneo, que tuviera la chispa para manejar el vacilón de la mañana, tuviera el carácter para entrevistar a una personalidad, tuviera el sentimiento para manejar el programa romántico, es decir, alguien que estuviera en sintonía con la familia de Sol FM,
y pues las personas que hoy se quedan, pues lo que les podemos decir es que continúen, lastimosamente esto así es, y a los 12, pues a los 12 elegidos para la siguiente ronda, muchas felicidades, vamos a continuar con esto del quinto elemento. Quiero decirte que, como ya saben todos, su servidor Oscar Avelar, Francisco Sigüenza de Bla 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 Producciones y Jenny Galdames de Headline, que es una agencia de relaciones públicas, de una agencia de publicidad grande acá, pues hemos tomado esta decisión de pasar a estas 12 personas por eso mismo, porque nosotros creemos que hay potencial para cubrir las expectativas que nosotros tenemos del quinto elemento, que es precisamente, como te digo, esa persona alegre, esa persona identificada con San Vicente, esa persona dispuesta a colaborar, esa persona con disciplina para cumplir con los reglamentos internos de la radio y además los reglamentos generales de un medio de comunicación. Entonces, nosotros estamos escuchando y hay detalles que a nosotros nos hicieron pensar que estas 12 personas pueden en algún momento lograr esos requisitos. Sin embargo, Rafael, pues la decisión no está tomada, ¿verdad? Ahorita es un paso más que han dado, son 12 personas que continúan y pues esperamos ya para la próxima semana tener más noticias. Quiero agregar nada más, Rafael, que como habíamos dicho, esto no es por votación, aquí no hay votación, sí tomamos en cuenta si hay algún tipo de apoyo de la gente en redes sociales para los participantes o llamadas en cabina, etcétera, pero no es por votación. Aquí es este comité conformado por Jenny Galdames, Francisco Sigüenza y tu servidor, quienes vamos a decidir quién es el que se queda como titular en Sol FM, la más prendida. Y además, recordarte que vamos a tomar al segundo y tercero que nosotros consideremos para seguirlos preparando y para ver próximamente alguna posibilidad que se pueda abrir. Así es que a todos los concursantes, que tengan la plena seguridad que nosotros vamos a escoger con base a nuestros criterios. De hecho, nosotros no hemos querido tener un mayor contacto con los participantes, porque queremos hacer esto lo más transparente posible, como se debe de hacer, Rafael, y nosotros vamos a escoger a la persona por lo que estamos escuchando, por las grabaciones que ustedes nos mandan desde San Vicente para San Salvador. Con esos parámetros nosotros vamos a escoger a la persona, así que tengan la plena confianza que aquí ni que me vengan a decir, Rafael, que es amiguito de uno, amiguito del otro, nada. Correcto. Aquí vamos a escogerlo por la capacidad que tenga la persona, y a las dos personas más que se van a quedar de alguna manera en preparación como supernumerarios, pues se va a escoger de esa manera. No estamos buscando si es hombre, si es mujer, si tiene tal edad, si no tiene tal edad. O sea, eso no lo estamos evaluando, sino la capacidad para resolver frente a micrófono, Rafael. Muchas gracias, Oscar. Entonces, quedamos ya entendidos en eso y pues vamos a seguir esperando a ver qué sucede con estos 12 jóvenes que siguen todavía, que están siempre participando en la búsqueda del quinto elemento. Muchas gracias. Mucha suerte para ellos, y Rafael, sigamos con buen musicón en La Más Prendida. Sol FM.